Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. Movimiento NL. Un podcast en el que encontrarás consejos, experiencias y reflexiones tanto prácticas para tu día a día en tus clases como para empezar a crear tu propio micronegocio online de enseñanza NL. Un movimiento al que cada día se suman más y más docentes de todo el mundo. ¿Y tú? ¿Te unes a nuestro movimiento? El pasado 18 de septiembre cumplí 29 años y ya son casi 8 los dedicados a la enseñanza del español. Durante estos años he aprendido mucho sobre cómo ser un mejor profesor y he decidido resumirte todo este conocimiento y experiencia en 29 lecciones para que tú también seas un mejor profesor o profesora de L. Lección número 1. Fórmate. Todo profesor empieza con una buena formación. No te lances a una clase sin antes haberte formado. Y si ya has dado tus primeras clases sin haberte formado, seguro que ya te has dado cuenta de que necesitas formación. Empieza siempre con un buen curso inicial. Lección número 2. No dejes de formarte. Tu formación como profesor no se acaba con un curso inicial. Esta profesión exige una formación continua. Continúa ampliando horizontes, pero de forma planificada. Ten cuidado con la formación basura. Lección número 3. Empieza en pequeño. Si no tienes experiencia, te sugiero que empieces dando clases en una ONG para descubrir si tienes madera de profesor. Es la mejor manera de empezar en pequeño. Una vez descubras que tienes talento, ya puedes ir creciendo poco a poco. Lección número 4. Evalúate. La reflexión y la autoevaluación es un proceso imprescindible en la vida del profesor. Hay herramientas que te pueden ayudar a este fin, como el portafolio reflexivo del profesor, realizar grabaciones audiovisuales de tus clases, escribir reflexiones tras cada clase o empezar a escribir un blog sobre educación. Lección número 5. Experimenta en cada clase. Sé creativo y no dejes que la monotonía te invada. Tus alumnos darán muestra de ella si no aportas nada nuevo en cada clase. La creatividad es tu arma más poderosa, así que experimenta y lánzate a la piscina. Lección número 6. Experimenta a lo largo de tu vida profesional. No te quedes parado en un único sector educativo. Existen muchas formas de ofrecer tu conocimiento y valor como docente. Experimenta dando diferentes tipos de clase en diferentes formatos y organismos. Hazlo antes de que se te haga demasiado tarde. Lección número 7. Quédate allí donde aprendas algo. Tómate la vida como una carrera de proyectos. Una vez que veas que uno ya no te puede ofrecer nada más, déjalo y salta a otro. No te sientas mal por dejar tu trabajo para iniciar otro proyecto más interesante. Esta vida te obliga a ello y no veo sentido en no hacerlo. Lección número 8. Entiende la vida como un lugar donde también existen malos momentos. Seguro que te han dicho que el objetivo de esta vida es ser feliz. Bueno, pues la vida te dice otra cosa. Vas a tener buenos momentos y también malos. La cuestión es que sepas disfrutar de los buenos y sepas tener paciencia con los malos. Los malos momentos son necesarios para crecer. Lección número 9. Muévete por el mundo. Como profesor de lenguas, debería ser una obligación ejercer una temporadita a tu profesión en un país extranjero. No solo por los beneficios que conlleva a tu profesión,
sino también por tu desarrollo y crecimiento como ser humano. Lección número 10. Lee un libro de educación cada mes. Deberías leer o conocer qué dicen otros profesionales sobre el mundo educativo. No sigas la práctica absurda de leer un libro cada semana. Selecciona un buen libro, léelo, subráyalo y reléelo durante un mes. Hay libros tan profundos y ricos que me durarían toda la vida, pero tengo que dejar de leerlos. Luego llévate esas ideas a tu terreno profesional o personal y experimenta con ellas. Lección número 11. No te dejes influenciar por falsos gurús. Sé selectivo con lo que metes en tu cabeza porque en algún momento formará parte de tu realidad. Si no tienes criterios de selección con lo que lees, escuchas o las figuras que consideras como modelos, a la larga te puede pasar factura. Lección número 12. Escribe un blog. No solo como forma de reflexionar sobre tu tarea docente, sino para aportar lo que solo tú puedes aportar y conectar con otros profesionales. Cooperar y compartir hace del mundo un lugar mejor, y el blog es una herramienta fantástica para ello. Lección número 13. Sé creativo y sorprende en cada clase. Junto con la disciplina y la empatía, el otro elemento clave en el mundo del docente es la creatividad. Preparar y dar cada clase te obliga a ser creativo. Si no me crees, pásate por una sala de profesores. Es un auténtico hervidero de ideas. Lección número 14. Aprende lenguas como estudiante. Es imposible separar la enseñanza del aprendizaje. De igual modo, como profesor de lenguas, también deberías experimentar como estudiante de lenguas. Escoge una lengua extranjera y sumérgete en el aula. Te permitirá conocer qué sensaciones, dudas y problemas existen desde el otro lado del pupitre. Lección número 15. Hazlo fácil. No hagas tus clases complicadas. No planifiques ni lleves al aula cosas que incluso para ti son difíciles de entender o de explicar. Si para ti es difícil, para tus estudiantes todavía más. Lección número 16. Crea materiales. Hoy en día en la red existen materiales gratuitos, chulísimos y súper útiles. Como docente creativo, tú tendrías que preparar los tuyos y compartir tu granito de arena. Crea tus propios materiales para que se ajusten a tus propias clases. Lección número 17. Tecnologízate, pero no abuses de la tecnología. Si todavía no eres un docente 2.0, significa que no te estás comunicando bien con tus alumnos. Eso sí, docente 2.0 no significa docente 45.0. Si la tecnología no facilita el aprendizaje, no la incluyas. Lección número 18. Controla y gestiona el ritmo de la clase. El ritmo es clave para asegurar la motivación y el aprendizaje durante una clase. Planifica de tal modo que tengas en cuenta las subidas y bajadas de ritmo y de atención. No dejes que tus alumnos se queden dormidos durante el viaje. Lección número 19. Empieza planificando siempre a partir de los intereses de tus alumnos. No improvises en tus clases y planifica. Toda planificación empieza siempre a partir de aquello que motive a tus estudiantes. Aprovecha las primeras clases para conocer sus intereses y a partir de ahí planifica. Lección número 20. Introduce el factor personal y comunicativo en tus clases. ¿Sabes cuál es el tema de conversación que nunca falla? Permitir que tus estudiantes hablen de la vida, y no digo de su vida. Concibe la lengua como una herramienta comunicativa que permita a tus estudiantes expresar su realidad. Cuando algo es comunicativo y significativo, la clase es totalmente motivadora. Lección número 21. No te aísles en tu islita. Comparte recursos e información con otros docentes. El mundo se mueve a partir de la cooperación y el intercambio libre de ideas. No permita que tus ideas se queden escondidas. Enséñaselas al mundo. Lección número 22. Escucha a tus alumnos. Tu tarea docente está siempre dirigida a facilitar el aprendizaje de tus alumnos. Pregúntales, escúchalos y recoge información de calidad sobre tus clases. Ellos nunca te mentirán ni te dirán nunca que no. Lección 23. Da feedback a tus alumnos. No permita que tus alumnos no conozcan su nivel de progreso. Utiliza las redacciones para escribirles pequeñas apreciaciones. Utiliza 5 minutitos de tu clase para mantener una conversación individual con cada uno de ellos.
te lo van a agradecer y sentirán que su profesor se preocupa por ellos. Lección número 24. Tus clases son clases de lengua, no clases de hablar por hablar. Eres un profesor de lenguas que trabaja en una clase de lenguas con estudiantes de lenguas. No olvides nunca el objetivo de aprendizaje en el aula. No conviertas una clase comunicativa en una clase de hablar por hablar. Número 25. Permite a tus alumnos continuar con su aprendizaje después del aula. Hazte con la idea. Tus alumnos aprendieron sin ti y continuarán haciéndolo. Como docente de lenguas, deberías facilitar ese desarrollo en el mundo que hay fuera del aula. Facilítale recursos y herramientas en las que, por sí mismos, puedan desarrollar sus competencias comunicativas. Lección 26. Planifica en cada desayuno. Es imposible que salgan unas buenas clases si no tienes disciplina en tu vida. Mucho tiene que ver con saber, después de tu desayuno, qué harás ese día. Levántate, prepárate un café, coge un papelito y apunta lo que te gustaría hacer ese día. Lección 27. Vive sencillo y no dejes que la educación te agote. Simplifica tu vida y acoge un modo de vivir sencillo y saludable. Ten cuidado porque la educación es una profesión agotadora. No permitas que te coma todas tus energías. No tengas miedo ni te sientas mal por tomarte descansos y desconectar del mundo cuando lo necesites. A veces hay que dar un paso hacia atrás para luego dar dos hacia adelante. Lección 28. Aprende a decir que no y sé tú mismo. Cultiva el sano arte de decir no. Esta vida te va a plantear situaciones en las que la respuesta correcta es no. No te sientas mal por negarte a hacer cosas o prescindir de ellas. Ante todo está tu integridad como persona. Y lección 29. Haz del mundo un lugar mejor. Todos los consejos están dirigidos a este fin. Sea cual sea tu edad, tu profesión, tu nivel de estudios o económico, siempre tienes posibilidad de actuar. Algunos tendrán más margen y otros menos, pero no estás ni atado ni restringido totalmente. No hay excusas ni quejas para no dejar el mundo un poco mejor de lo que lo encontraste. Recuerda que puedes seguir moviéndote con nosotros en conmovimiento.com, blog en el que encontrarás toda la información necesaria para mover tus clases de L online a otro nivel. Y en el que, si además te suscribes, recibirás gratuitamente mi guía rápida para empezar a vivir con movimiento. Además, del acceso a la zona del profesor con movimiento, lugar en el que te podrás descargar gratuitamente material didáctico para aplicar desde ya mismo a tus propias clases de L. Te espero en el siguiente podcast con más movimiento.